tardes, muy tardes. A ver, los problemas técnicos siempre pueden aparecer, cambio de hora en España no es el mismo que en América, alguna pequeña dificultad técnica, pero aquí estamos. Y como acabamos de celebrar la Pascua, estamos tan contentos y tan felices y tan tranquilos. Comenzamos rezando, ¿verdad? Reina del cielo, alégrate, aleluya. Porque Cristo, a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega el al Señor por nosotros, aleluya. Buen ánimo, buen corazón, alegría y hablar de nuestras cosas. Yo quería comenzar diciendo una palabrita sobre la pasada Semana Santa. Hemos visto al Santo Padre en Semana Santa y la verdad es que hemos estado muy preocupados porque para empezar el Domingo de Ramos ni siquiera hubo homilía que en ocasiones el Papa Francisco aunque no pueda leerla se la da a algún sacerdote no hubo homilía el jueves santo es verdad que pudo lavar los pies a algunas reclusas de la cárcel como estaba previsto pero de nuevo nos llegó la preocupación el Viernes Santo, porque cuando todo estaba preparado para que el Papa Francisco asistiera en el Coliseo al Vía Crucis, pues resulta que a ultimísima hora nos dijeron que no podía ser para preservar su salud. Bueno, afortunadamente pudo celebrar la Vigilia, Afortunadamente pude impartir la bendición el domingo y parece que está algo recuperado, pero es verdad que hemos tenido un pequeño susto. Y yo no me resisto a contarles la alegría con la que hemos vivido la Pascua en mis pequeñas parroquias, porque un año más he tenido conmigo unas familias de Renun Christi. Con ellas vino un sacerdote, un diácono, dos seminaristas. Oiga, y no me digan que la iglesia de uno de mis pueblos, Braojos, no estaba preciosa en la mañana de Pascua. Servidor celebrando, un diácono a mi lado, dos seminaristas y detrás de mí, mi fidelísimo sacristán, Cándido, que es un encanto de hombre. Como ven, con toda solemnidad. Como dice mi sacristán, nosotros, como una catedral, pues ahí estuvimos haciendo lo que buenamente se pudo. Bien, cambiando de tema, esta semana hemos tenido la gran novedad porque se ha presentado el antes de ayer mismo, el miércoles, un nuevo libro sobre el Papa Francisco. Papa Francisco, el sucesor, mis recuerdos de Benedicto XVI, un diálogo con Javier Martínez Brocal, y que es un libro, bueno, pues interesante, pero tampoco tanto como pudiéramos pensar. Yo del libro, que he podido hacer ya una primera lectura, es verdad que un poquito rápida, pero una primera lectura saco dos o tres conclusiones. Una de ellas, que el gran objetivo del libro es contarnos la magnífica relación que tenían Francisco y Benedicto XVI. No es la impresión que hemos tenido algunos. Pensábamos, yo sigo pensando, que la relación entre ellos ha sido bastante mejorable. Claro, que el Papa Benedicto... Era un hombre que sabía de esa finura romana diplomática, que ha estado calladito, pero realmente la relación no parecía tan buena. Incluso en algunos momentos, como fue la publicación de Tradiciones Custodes, con la cual se ponían cortapisas a la celebración de la misa tradicional, sí parece que para Benedicto no fue un momento de dolor. Entonces parece que es un libro para contarnos lo bien que se llevaba, que no parece que fuera tanto. Y es un libro, yo creo, en el que el Papa Francisco ataca bastante a Monseñor Gensbey, que es el secretario del de Papa Benedicto durante 20 años. ¿Por qué ese ataque? Yo tengo mi teoría. El único que puede realmente decir cómo eran las relaciones, el Benedicto y Francisco era este secretario. Y la forma de que su testimonio sea menos valioso era decir: Bueno, es que Monseñor Gasvey era un hombre muy difícil, muy complicado, a veces infiel y tal. Miren, ¿yo qué quieren que les diga? Una persona que ha estado al lado de Benedicto 20 años y que ha sido su hombre de gran confianza. A mí me da toda la confianza del mundo, las cosas como son, y me fío bastante de él. Otra cosa es, otra cosa es que Benedicto XVI no quería hablar y su secretario tampoco. Pero esto es un tema que se queda por ahí. Y hay una cosa en este libro que puede ser muy llamativa para algunas personas. Y es que el Papa Francisco... Cuenta algunos entresijos del cónclave que eligió a Benedicto XVI y del cónclave que eligió a él mismo. Llega a decir, llega a decir el Papa Francisco, que él votó a Ratzinger y que incluso cuando había algunas fugadas de cardenales para que Ratzinger no saliera, el mismo Francisco se quitó del medio y dijo: Voten a este señor. También cuenta alguna cosa de su elección. Y dice el Papa Francisco lo siguiente: los cardenales están obligados al secreto pontificio y no pueden contar nada de lo que pase en el cónclave. El Papa sí lo puede contar. Bien, pues el Papa lo puede contar. Ahora yo digo una cosa. Y lo que dice el Papa Francisco es exactamente como lo dice. Hay matices, no es exacto, hay contradicciones. Como los únicos que pueden decir si es exactamente correcto o no son los demás cardenales. ¿Y los cardenales no pueden hablar? Pues si ustedes, si lo quieren tomar al pie de la letra, lo hacen y si no, no lo hagan. Pero tampoco tenemos cómo contrastar las cosas. Yo creo que es un libro, como diría mi abuela, con mucho frufru y poco miriñaque. Es decir, aparentemente con mucho, pero internamente no aporta gran cosa. Es más, todo lo que dice, salvo algún matiz, prácticamente lo sabíamos todos. Pero bueno, el libro está ahí y claramente de este libro había que decir algo. Me preocupa más lo que pueda pasar el próximo lunes. Porque está previsto que se presente una nueva declaración del cardenal Fernández, el prefecto de doctrina de la fe, que es el cardenal a que todos cariñosamente llamamos Tucho. El documento lleva por título Dignitas infinita sobre la dignidad humana y lo van a presentar con el cardenal prefecto. Monseñor Armando Mateo, que es secretario de la sección doctrinal de Doctrinas de la Fe, y la profesora Paola Scarcelli, de San Egidio, experta, parece ser, en catequesis para personas con discapacidad. No sabemos de qué valorar el documento. Dicen que abordaría lo del problema de los no nacidos. Quizá los migrantes, los derechos vulnerados de no sé qué, el cambio climático. Bueno, pues miren, habrá que estar atentos, porque, como bien dice María Ángeles ahora mismo, nos preocupa mucho. Fíjense que los documentos que han salido hasta ahora de la doctrina de la fe son, o bien, obviedades, porque hombre, aquello que sacaron explicando si una madre soltera puede comulgar, para llegar a la conclusión de que si se confiesa puede comulgar, eso lo resuelve, no digo yo un teólogo, cualquier cristiano básicamente formado, vamos, eso es sí, un muy... problema. O decirnos que, que en los sacramentos es importante mantener las palabras, lo sabemos todos. Así que de doctrina de la fe, os salen documentos obvios, os salen cosas como fiducias súplicas que nos hacen temblar de espanto. ¿Qué va a suceder? No lo sabemos. Yo a mis contactos romanos he dicho: hombre, no me podéis adelantar algo del documento del lunes. Nadie sabe nada. Me han dicho que quizá mañana me pueda ofrecer algo. Evidentemente, la semana que viene el nuevo documento de Tucho será obligada a reflexión en estas noticias. De momento, expectantes y preocupantes, porque esto no sabemos por dónde va a salir. Cuarto punto, las diaconisas. Hay gente empeñada en que las diaconisas tiene que salir para adelante sea como sea recuerden que ya cuando se hizo la comisión se llevaron a una obispa anglicana para hablar del tema y para explicar cómo habían conseguido ellos la ordenación de las mujeres bueno el asunto de todo esto no es que una obispa anglicana diga bobadas sino que el arzobispo de Berlín acaba de dejarnos esta perla, que no admitir mujeres al sacerdocio dificulta la proclamación del mensaje cristiano. Pues hombre, que se lo diga a los de Nigeria, por ejemplo, a ver si hay algún problema, pero es que el presidente de la conferencia episcopal alemana dice, dice que para él sería maravilloso. Poder ordenar mujeres como diaconisas. Pero es que además, el arzobispo de Argel, y nada menos que en una entrevista concedida al observatorio romano, pone de modelo los protestantes. Más sinodalidad, son más democráticos. Oigan, los protestantes no es que sean más sinodales. Que son más ácratas, porque como la confesión protestante hace lo que le da la gana, pues lo tenemos perdido. Pero vamos, otro que se manifiesta abiertamente a favor del diaconado femenino. Y los obispos belgas, lo último que han dicho es: la ordenación de mujeres como diaconisas. No tiene por qué ser universalmente obligatoria ni universalmente prohibida. Y esto tiene un problema añadido. Porque si los obispos belgas me dicen que la ordenación de diaconisas no tiene que ser universalmente ni admitida ni prohibida, lo que me están diciendo es convirtámonos en iglesias protestantes y cada diócesis haga lo que buenamente le venga en gana cosa que tampoco parece muy interesante. Sería bueno que nuestros queridísimos obispos, antes de pasar al punto siguiente, momento, se repasaran el documento Ordenatio Sacerdotalis de Juan Pablo II del año 94, en el que dice que la Iglesia no tiene recibida de Dios la potestad de ordenar mujeres y que esta doctrina tiene que ser considerada como definitiva. Pues que se lo repasen, porque oiga, si lo definitivo es definitivo, vale, pero si lo definitivo ya no es definitivo, pues entonces, ¿a qué nos vamos a dedicar? Vamos a ir a lo de Europa. Fíjense, fíjense lo siguiente. Berlín, no, eh, Alemania, eh, no sé qué, ordenar mujeres, perfecto. Oiga, ¿Y estos señores nos podrían explicar cuál es la situación de la Iglesia Católica, sobre todo en Europa Central? Les voy a hablar de dos ciudades. Una, Aquisgram, la gran ciudad de Carlomagno. Una diócesis con 3.600.000 habitantes, de los cuales algo más de un millón son católicos. En el año 59, 1959, Aquisgrán tenía 532 parroquias. Hoy, Aquisgrán ya no tiene 532 parroquias, tiene 326. Pero es que el señor obispo de Aquisgrán ha dicho que tiene previsto pasar para el año 2028, dentro de cuatro años, de 326 parroquias, tiene previsto pasar a 8. Ocho parroquias. Sí, cada parroquia será más o menos una especie de unidad pastoral, pero de 326 a 8. Mira, Centro Europa. Estos son los que están clamando por el sínodo de los sínodos, por la sinodalidad. Estos son lo que están clamando por la ordenación de las mujeres de 323 parroquias a 8. ¿Ustedes quieren hacerles caso? Pues al ladito de Alemania está Austria. Austria. Bien. Ahí tiene la catedral de Viena. San Esteban. Preciosa. En el año 2020... La diócesis de Viena tenía 626 parroquias para 1.200.000 católicos. Sí. Y parece ser que tienen previsto cerrar 150 parroquias en los próximos 10 años. Se lo han dicho al obispo, señor obispo. ¿Y qué ha dicho el obispo? No, hombre, no. Estos son habladurías, son estudios previos. Miren ustedes. Cuando alguien te dice, hombre, esto son habladurías, es que están en ello. Viena. Ahí tienen cerquita una abadía llena de monjes. Es igual. Viena. En 10 años, 150 parroquias menos. Y estos de Centro Europa, alemanes, austriacos, belgas, son los que nos están dando lecciones de lo que hay que hacer en el Sínodo para evangelizar. Y esto nos está dando lecciones, gente, gente, señores, que han conseguido vaciar y cerrar sus iglesias. Ustedes si quieren ahora, hacen caso a los alemanes. Yo, desde luego, no. Prefiero hacer caso a los pobrecitos nigerianos. Y digo pobrecitos con todo el cariño de mi corazón, porque los europeos hablan de los pobrecitos africanitos. Nigeria, llena de mártires y llena de vocaciones, y fiel en la fe, y estos bobos es sacerdote de la mujer y las iglesias vacías. Ustedes sabrán. Hay un punto que me ha estado preocupando estos días, que es la persecución a los sacerdotes. Miren, es que estamos perdidos. A mí que me persigan, lo entiendo, pero que me persigan por ser fiel a lo que tengo que predicar. Esto qué es. Pero voy a contar dos casos. Uno en Francia. Un sacerdote, Mathieu Refray, que se le ha ocurrido decir, que se le ha ocurrido decir que la homosexualidad es una debilidad que es un pecado y que es un vicio. Vamos, que ha dicho exactamente lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica. Luego este señor está diciendo lo que tiene que decir. Igual que si un musulmán dice que la homosexualidad no está permitida en el Islam. Dice lo que manda su religión. En este mundo en el que todo el mundo habla de la libertad religiosa y de los derechos humanos y de la libertad de expresión, resulta que uno dice lo que manda su religión y tiene problemas serios. ¿Qué le ha pasado a este pobre sacerdote francés? Pues que en Francia tienen un ministro de igualdad. ¿no? Y ha dicho que son vergonzosas las palabras del clérigo. Y ha pedido a la Fiscalía, que lo estudie, a ver qué está pasando ahí. En España nos ocurrió con el señor Rey Plan, obispo de Alcalá de Henares, junto a Madrid, que decía lo mismo, que según el Catecismo, los actos homosexuales eran intrínsecamente perversos y que la homosexualidad tenía mucho de vicio y de pecado, y en su país en su diócesis, en la ciudad de su diócesis, en la Cadenares, le quisieron declarar persona no grata. Por cierto, monseñor Reis Plá, de una doctrina fidelísima, le aceptaron la renuncia a menos de un mes de haberla presentado. Es lo que tiene hoy ser fiel. Pero es que además de lo de Francia, hemos tenido un problema gordo en Hong Kong. Porque en Hong Kong han sacado una nueva ley. De seguridad. ¿Y qué dice esa ley de seguridad? Pues que si una persona tiene conocimiento de un delito y no informa, puede sufrir hasta 14 años de cárcel. Por tanto, ahí se ponía muy en entredicho lo que es el secreto de eh, confesión. ¿Claro? Porque yo, sin confesión, me entero de un delito en de confesión, según los chinos, tengo que dar parte. A mí me dice, como sacerdote, que ni muchísimo menos. Porque esto va en contra, vamos, hasta de los derechos humanos más básicos. El artículo 18 defiende la libertad eh, religiosa. Pero claro, eh, esto es. parece que al final. Bueno, que se va a respetar el fin, exigir sigilo sacramental, pero esto no es más que un aviso para navegantes. ¿eh? De momento, el secreto sacramental lo podéis mantener, el secreto de confesión, pero que sepáis que ya vamos a meter el dedito por ahí. Por tanto, cualquier sacerdote, si proclamas. Lo que dice la Iglesia, la de la Iglesia, te he perseguido y encima no se te respetan tus derechos tan proclamados como la objeción de conciencia y tal, entonces, ¿con qué nos quedamos? Bueno, pues este es un problema muy serio. Yo todos los días tengo por costumbre, aunque a veces me cueste, hablar de alguna buena noticia que supongo que la encontraré por algún sitio, porque no sé qué he hecho con ella. Y sí, tengo una buena noticia y es recordar que en el Domingo de la Misericordia murió el año 2005 Juan Pablo II. ¿Cómo no vamos a hablar de San Juan Pablo II, que fue una excelente noticia para la Iglesia Católica? Él instituyó la fiesta de la Divina Misericordia y el Señor se lo quiso llevar en la víspera de la fiesta de la Divina Misericordia. Papa, desde 1978 hasta 2005, 14 encíclicas, alguna como Benitatis Splendor la hemos estado explicando, eh, exhortaciones, alguna de ellas, con la fuerza y la calidad y la teología impresionante de familiares consorcio, y un hombre del todo sinodal, porque Juan Pablo II llegó a convocar hasta 15 asambleas del Sínodo de Obispos. Luego, yo creo, yo creo que hoy tenemos que dar la alegría de recordar a San Juan Pablo II. Dice la página oficial del Vaticano, la oficial del Vaticano, que en audiencias de Juan Pablo II se encontró con más de 18 millones de personas. Cuando ahora uno ve las imágenes de las audiencias y la Plaza de San Pedro está vacía. Bueno, pues yo creo que es un día muy bonito para recordar a San Juan Pablo II. Para dar gracias a Dios por San Juan Pablo II y agradecerle su magisterio. Hoy, el magisterio más sólido que tenemos sobre algunos temas es el de Juan Pablo II. Y un cardenal me decía, cardenal Ruco, no me importa citarlo. Mira, en temas de moral, después de veritatis y resplendo, no hay nada que merezca la pena. Y en temas de familia, después de familiares consorcio, todo lo que sea cambiarlo es estropearlo. Este Juan Pablo II, un Papa a que tenemos que querer y por el que tenemos que dar muchas gracias a Dios. Eh, terminamos, terminamos con la bobada de la semana y la bobada de la semana nos va a llevar nada menos que a Canadá para que veamos, perdón por la palabra, lo imbéciles que podemos llegar a ser. Hace tres años salió la noticia según la cual en Canadá, en los en el exterior de algunos centros internados católicos, se habían encontrado no sé cuántas fosas comunes con cadáveres de niños allí muertos asesinados o dejados de morir. Bueno, salió hace tres años. Aquello fue bueno, 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 bueno. Un escándalo, por Dios. Los católicos matando niños indígenas en Canadá, fosas llenas de niños, qué horror. Bueno, eh, se pusieron banderas a media asta, 96 iglesias católicas quemadas, profanadas, destruidas, y hasta el Papa Francisco, que para pedir perdón es el primero, se echaba las manos a la cabeza. Oh, espantoso descubrimiento lo que ha pasado en Canadá. Si les digo que cuando empezaron las investigaciones en serio, no encontraron cadáveres. Esas fosas llenas de cadáveres de niños no aparecieron. No había muertos. No había muertos. Eso sí, habíamos puesto banderas a media asta, iglesias quemadas. Y el Papa Francisco pidiendo perdón. Y no encontraban un muerto. Miren el jardín. Hoy la gente tan solidaria. Velitas y zapatitos de niños. Pobrecitos niños muertos. Ni uno. ¿Y la ovada? María Ángeles. Que no encuentran los muertos. ¿Y la ovada cuál es? Pues que hace unos días han celebrado una misa de reconciliación. Entre la Iglesia y la nación indígena de Canadá. Pero, ¿reconciliación de qué? Es? No, si no había pasado nada. Quiero decir con todo esto que los católicos somos a veces más bobos de lo que parece. A mí me viene a la cabeza el caso de unos sacerdotes supuestamente abusadores en Granada, alias los romanones en España. Aquello fue tan escandaloso. Que hasta el obispo de Granada, Monseñor Javier Martínez, un día se tiró al suelo, se postró pidiendo perdón públicamente. Los sacerdotes quedaron absueltos. Y con aquel caso de Granada, hasta el Papa intervino, pobrecito abusado. Absueltos. Ahí tenemos algún caso más en España. ¿Qué dice con todo esto? Que nos tragamos todo. Y María Ángeles, si buscáis. Fosas eh, de niños en un en Canadá. Veréis que no hay nada. Que no hay nada. Pero sí. A pedir perdón. Nos encanta flagelarnos. ¡Ay, qué malos somos! Pum, 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 pum. ¡Qué malos los pobres niños! Como siempre, se nos va el tiempo. Bueno, que sobre todo quería decir a todos feliz Pascua. Pedir de nuevo disculpas por esto. Y como ven, hoy estoy con un entorno distinto. Porque estoy pasando un par de días en mi pueblo natal. Mi pueblo natal, si lo quieren buscar, es Miraflores de la Sierra. Y por cierto, en algunas páginas norteamericanas dicen que es uno de los mejores cinco pueblos de España para retirarse y vivir. Busquen Miraflores de la Sierra. Pues me he venido a mi pueblo. A mi casa familiar o en una puerta antigua de cuarterones tal. y desde Miraflores estoy transmitiendo las noticias me he extendido un poquito feliz noche feliz Pascua la semana que viene hablaremos de Tucho que el lunes se presenta muy emocionante y lo despedimos recibiendo la bendición de Dios que la bendición de Dios todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. ¡Socio! ¿Y cómo está? Está bien, cenando, que ayer estuvo un poco malito, pero está cenando, está tan contento. Gracias por preguntar. Buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Aleluya, aleluya, aleluya.